empieza con la sílaba fuerte. Y miren este dibujo. El programa es una estrategia, inclusiva, donde los profesionales están ahora trabajando con todos. Ingresan a sala y trabajan con todos los alumnos y especialmente dándole apoyo a estos que tienen necesidades educativas especiales. Para eso nosotros tenemos profesores diferenciales, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, y trabajan brindándole estos apoyos a cada niño. Veo la mesa porque mochila empieza con la sílaba. El trabajo fonobiológico que se hace acá en la escuela como fonobiólogo de parte del programa de integración escolar se hace de dos maneras. Se hace un trabajo en aula regular y un trabajo en aula de recursos. El trabajo en aula regular consta de 20 sesiones donde se estimula el lenguaje oral mediante la conciencia fonológica. Se trabaja en los 4 kinder que contamos en nuestra escuela. Y lo que es trabajo en aula de recursos es una modalidad de atención individual o grupal, dependiendo del caso y el diagnóstico. Durante el año también entregamos a mitad de semestre un informe a la familia. Ese informe de familia lo entregamos 2 veces al año, igual que los profesores, semestralmente. Y ahí detallamos tanto las fortalezas como debilidades de tipo curricular y social también de los niños. Y ese informe a la familia está orientado a detallar el nivel de lectura, el tipo de comprensión lectora que tienen, las estrategias de comprensión lectora que identifican, cómo están en matemática, la resolución de problemas, el valor posicional, dependiendo también de los contenidos que se van viendo en el nivel. Además, como profesores diferenciales en esta escuela, nosotros estamos a cargo de los niños que tienen discapacidad intelectual o necesidad educativa de carácter permanente. Este año fue el primer año que ingresó terapia ocupacional a la comuna. Con este estudiante empecé con masas, algo más de papeles, cosas así, y ahora nos fuimos a trabajo más de resistencia con la musculatura, por ejemplo. Entonces con él estamos aumentando musculatura y fuerza muscular en las manos. ¿Para qué? Para que él tenga un buen patrón en la postura del lápiz, él pueda tener una grafomotricidad óptima a la hora de hacer sus tareas. Esta área es primordial porque se complementa con otras especialidades, ya sea educación diferencial, con psicólogo, con el fonoaudiólogo, y todos en un equipo, en un trabajo en equipo, se logra un avance pero impresionante de los estudiantes. Y es importante que esté en el ámbito educativo, ¿por qué? Porque todo se trabaja en complemento para que ese niño salga adelante desde los estudios. Yo me dedico a trabajar con todos los niños que tienen dificultades de aprendizaje, ¿ya? Y que además necesitan apoyo psicológico para su desarrollo, su madurez y en sus relaciones con las personas. Trabajamos en modalidades grupales. Los casos que requieren un apoyo más especializado son tratados de manera individual, ¿eh? Y vamos constantemente evaluando el progreso de los chicos, ¿ya? Aquí hay chicos que realmente han mejorado no solo su rendimiento, sino también su autoestima, su calidad con las relaciones con los compañeros, gracias al apoyo no solo mío, sino también de sus profesores, de los apoderados también. Reforzamos matemática, lenguaje, historia, y nos divertimos mucho porque el tío nos deja pasar a la pizarra o cosas así. Te animo a la pizarra y muy divertido estar acá porque bromeamos algunas veces, lo divertimos mucho. Salimos a la pizarra y a veces cuando no entendimos el ejercicio, el profesor Rodrigo nos ayuda. Nosotros como psicopedagoga ya no sacamos a los niños de aula, nosotros tenemos que incorporarnos dentro del aula regular con ellos mismos, ¿ya? Y trabajamos codo a codo, mano a mano con el profesor específico de asignatura. Se trabaja obviamente con una planificación donde nosotros damos estrategias, metodologías también tanto a los niños y a los docentes para abordar las diferentes necesidades educativas especiales que se presentan dentro del aula. Vengan, intégrense acá a nuestra escuela, nosotros tenemos los profesionales que necesitan y sobre todo que tengan una buena asistencia, porque necesitamos que los niños vengan a clase y así los profesionales lo van a poder ayudar, le van a brindar apoyo.